La creación de una red de corresponsales dentro y fuera del país, que en el plano nacional significó recibir la información de 50 periodistas y en el internacional desde 15 países de América, Europa y hasta la Unión Soviética, fue el paso adelante que dio Notimex en la gestión de Héctor Manuel Ezeta. La administración ejercida entre 1983 y 1988 dejó también su huella en la organización interna al lograr que una sociedad anónima, Notimex, quedara sectorizada como ente de la Administración Pública Federal dentro de la Secretaría de Gobernación. Fue así que el 11 de julio de 1984, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado inauguró el edificio institucional en el número 110 de la calle Morena, en la Colonia del Valle, jornada en la que además encabezó la Asamblea del Consejo de Administración y concedió una entrevista exclusiva. El crecimiento y consolidación de la agencia se plasmó de manera tangible con el crecimiento de su personal y la internacionalización de su cobertura noticiosa. Organismos e instituciones públicas contrataron el servicio, pero también se sumaron periódicos, radiodifusoras, televisoras, universidades y otras agencias de noticias nacionales e internacionales. La información que Notimex recibía de sus propios reporteros la distribuía a sus suscriptores dentro y fuera del país, desde Washington, Nueva York, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Chile, Argentina, Francia, España, Suiza, Italia y la Unión Soviética. Un logro más en la consolidación de la agencia con el que se daba respuesta al lema de Notimex, Imagen de México en el Mundo, fue que durante el periodo 1983-1988 se firmaron varios convenios de intercambio de información, además de la consolidación de los ya existentes.